Muy buenas a todos, chicos. Desde otra de las ciudades más lindas de la costa de Dalmacia, en Croacia, Split. Vamos a empezar a recorrerla. Bueno, esta que tengo aquí a mi espalda es la estatua de Gur, que fue un arzobispo que desafió al Papa. La historia realmente toda no me la acuerdo, pero lo más importante de todo es que hay que tocarle el dedo gordo para que te dé suerte. Oh, hay que hacer cola acá para tocar el dedo, está complicado. Don't mind. I want this? Yes, nice. Thank you so much. Thank you. Thank you. Pero lo conseguimos. El verdadero atractivo es perderse por las callejuelas de piedra del centro histórico. Un centro histórico precioso que tiene muchísima historia romana. Y la verdad que es un encanto caminar por aquí, al igual que en las diferentes ciudades. La verdad que los cascos antiguos son muy lindos, son muy atractivos. Esto que vemos aquí es gran parte del Palacio Diocleciano. Aquí se rodó la cuarta temporada de Juego de Tronos y se empezó a construir en el año 305. El lugar es espectacular, tanto por dentro del casco histórico como por fuera. Impresionante. Este es un famoso pasadizo que se llama Déjame pasar, por su angostura. Vamos a pasar por aquí. Excuse me. Can you feel me walking to the here? Just, yeah, just hold it. I'm just. Yeah, thank you. Let me pass. Déjame pasar. Mogu ja kući ići s ovim, reci mi. Jel ja mogu kući ovo poniti? Graći mile, graći mile. Grazie, hvala, hvala. Fala, fala, fala. Ja, okej. Nemoj me snimat, ne si okay. Bo. Una hermosura. Espectacular. Hola. Esto es bastante parecido como caminar por Roma. Está lleno de ruinas y mucha historia.
este es el Palacio Sindro. Muy linda arquitectura. Después está lleno de barcitos, terracitas, lugares para comer, para tomar algo. El casco histórico de Split. A la izquierda tenemos el puerto y el paseo marítimo. Y un poco más a la derecha tenemos el punto más alto de Split, que espero poder llegar, así que hacia ahí vamos. Paseo marítimo de Split. Hoy el tiempo, como pueden ver, no me acompaña para nada. Creo que estoy tocado por la varita mágica con el tiempo, porque los días que me hacen son espectaculares. Eso me pasa por hablar. Me tengo que quedar calladito en la boca. Marko Marulić. Escritor y pensador croata. Ah, mentira, no tengo ni idea. Pero alguien importante seguro que es. Después lo busco y lo pongo abajo. No, ya está, ya averigüé. Poeta, considerado el padre de la literatura. Ya estoy adentrado en el parque que está al final del paseo marítimo y dirigiéndome al punto de vista de la ciudad. Vidilica Viewpoint. Vidilica Marjan. Espectacular vista de toda la ciudad. Split. Muy bien, chicos. Desde el corazón de Split me despido. Nos vemos en el próximo vídeo de Croacia. Como siempre, les mando un fuerte abrazo para todos. Chao.